aumento de los pagos en el próximo año, sería el mayor incremento en casi 4 décadas, estamos hablando de ca casi 40 años, según el estimado más reciente de la Liga de Ciudadanos Mayores, que es el que lleva este porcentual. Todos los años las personas que pues reciben este pago de retiro o también pago de incapacidad física, reciben un poquito de ajuste, es algo muy mínimo, pero siempre hay algo de cambio. Pero para este modo, estar un poco al día con esa inflación que hay actualmente, el próximo ajuste podría ser de 6,2%, que es algo histórico. De alguna manera dicen que es algo histórico, algo que no se había visto en 40 años. El estimado es bastante notable, ya que el ajuste se basa a la información promedio de los meses de julio, agosto y septiembre y los índices de precios y consumos. También un analista del Seguro Social dijo que teniendo en cuenta que la tercera parte de la información que hace falta para calcular este aumento, parece que cada vez se va ajustando a que el pago sea un poco más alto desde el año 1983, cuando se subió un 7,4%. Entonces estamos viendo esa diferencia y este año se subió también un poquito, no fue tanto, pero un 1,3 algo hace de diferencia. Como lo dicen los expertos, en algunas personas serán $15, en algunas personas son $20, pero es algo que te va a servir un poco más para comprar alimento. Es lo que estamos hablando del 1,3. Imagínate en el 6,4%. Hay una gran diferencia que te puede ayudar a hacer un mercado completo. Mira, Wendy, yo critico muchísimo lo de la parte de las personas de la tercera edad y voy para allá, pero a una velocidad impresionante. Pero en ese lugar de 62 años y 65 años, es lamentable lo que reciben en algunos de ellos. Y por eso hay que exhortar a nuestra audiencia y a nuestras personas adultas y a nuestros jóvenes, a que tienen que pagar sus impuestos. Porque es bien lamentable, Wendy, que cuando estamos en el área de que vamos a recaudar los impuestos o nos van a recaudar los impuestos, nosotros no queremos pagar impuestos y queremos que al fin de nuestra jornada, cuando llegamos a los 65 años o a los 62 años, tener una cantidad de beneficio económico. Claro. Normalmente aquellas personas que van a ver grande ese aumento de un 7% son aquellas personas que han declarado, o sea, va a ser parejo para todo el mundo, ¿no? Pero son aquellas personas que han declarado sus impuestos correctamente. Hay veces que tú ves a una persona de la tercera edad, donde cuando le preguntas o cuando ves el cheque que recibe y recibe $700, $750, y se empieza a quejar y dice, bueno, es una miseria lo que me están dando, pero hay que ver la trayectoria que tú has tenido Correcto. en el pago de los impuestos, porque lamentablemente, si no has pagado o no has recolectado la Correcto. cantidad de impuestos, pues no es correcto que te paguen absolutamente nada. Hay personas que llegaron a este país a la edad de 60 y pico de años. Y ya a los 63, a los 64, están colectando y colectan 380, $340. Y al final no les sirve en realidad para nada, pero es que no existe, no El existe ahorro. la recaudación correcta para el gobierno para que te pueda dar. El gobierno no es una beneficencia o que nace el dinero. El dinero que tiene el gobierno es proporcionado por nosotros los que estamos pagando los impuestos. O sea, hay veces que la persona, y por eso es tan crítico la situación que estamos viviendo en la parte del unemployment o en la parte del que se le está dando dinero a las personas, es porque estas personas se está saliendo de parte del gobierno. Pero el gobierno en algún momento, a algunas personas, en el dado caso, yo llevo 30 y pico de años, 33 o 32 años en esta nación, alguna de esa parte me tocó a mí depositar, pero hay personas que no han depositado y han recibido y están recibiendo parte de ese dinero que no es que no se lo merezcan, estamos hablando de una situación fuera de lo normal y estamos viendo de que ya es extremadamente muy grande el problema que le vamos a causar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para poder reembolsar
ese dinero que se nos han ido de nuestras manos. Entonces, es bien importante que también los adultos que están recibiendo ese pago, bueno, son personas de la tercera edad, claro, o son personas que ya no pueden recibir y que 600, $700 por el 6%, estás hablando que pueden ser $40 o $45 adicionales, pero se cree que esa persona ya no tiene ningún tipo de necesidad. Ya está dentro de la parte, imagínate, ya tiene médico, que es el Medicaid o el Medicare. Tiene las ayudas que le da el gobierno con la parte de los cupones. Uh-huh. Que no es nada. Entonces, este tipo de ayuda o este incremento, acuérdate que es a nivel global. Todas aquellas personas que están deshabilitadas, hay que brindarle la ayuda. O sea, este país es tan grande con la zona social, pero hay que tener claro también que este país no es un país de beneficencia pública. Este país es un país capitalista y que nosotros tenemos que que nos tienen que colectar los impuestos para que nosotros tengamos una vejez feliz. Y desgraciadamente hay muchas personas que se nos están llevando nuestro capital de nuestro retiro, o personas que no se deberían de merecer están recibiendo ese retiro, y creo que vamos a tarde o temprano vamos a ser perjudicados. Bueno, de hecho, hablando un poco de ese tema que acabas de decir de la jubilación, hay personas que hacen sus impuestos aquí, Giovanni, y no entienden que cada vez que uno hace una declaración de impuestos, gana créditos en el Seguro Social. Entonces, por ejemplo, el número de créditos de trabajo necesario para que usted pueda recibir un beneficio de jubilación depende de la fecha de su nacimiento. Y aquí es cuando viene un poco la confusión, porque si usted nació en el año 1929, o después del 1929, requiere 40 créditos que podríamos compararlo con 10 años de trabajo continuo. Pero 40 créditos. 40 créditos. Pero si usted nació del 1928 o del 1927, el gobierno solamente le va a exigir 39 créditos para que usted pueda retirarse. Una cosa muy importante, la cantidad de ganancias, y eso aquí también es un punto clave, la cantidad de ganancias que usted necesita para ganarse un crédito puede cambiar todos los años. No quiere decir que cada año usted va a ganarse 3, 4, 5 créditos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, si usted en el 2020 se requerirán $1,410 de ganancias de trabajo cubiertos para que usted pueda ganar un crédito de trabajo al Seguro Social. O sea, que no es una cosa que vas a ganar un montón de dinero. O sea, tú puedes tener los 40 créditos, pero no puedes acumular el dinero para tener un buen retiro. O sea, tú puedes llegar a los 40 créditos con los 10 años de trabajo, pero no quiere decir que cuando tú llegues a los 40 créditos vas a tener tremenda jubilación. Con 1,410 tú puedes tener un crédito, por decirlo así. Un crédito, exactamente, de ganancia. De ganancia, okay. Correcto. Ahora, si tienes un crédito de ganancia de $1,410, estás contribuyendo para tu retiro. Para tu retiro, exactamente. Y en 10 años puedes tener un promedio de los 40 créditos. Dependiendo de lo que hayas ganado después de 1,410. Exacto. Dice que a lo largo de toda la vida probablemente se podrá acumular más créditos que la cantidad requerida para poder... Sí, pero el básico son 1,410. Puede ser que tú hagas muchos créditos. Pero no aumenta la cantidad. No aumenta la cantidad. Entonces, es interesante, pero ahí es donde vamos. Uh-huh. Porque puede ser de que tú hayas venido en el año 1982. Correcto. Por decir así. Y que ya te toque retirarte porque ya tienes 65 años. Uh-huh. Entonces, si tú solo llegaste brevemente a $1,410, uh-huh, vas a tener los 40 créditos acumulados. Correcto. Pero el dinero que te van a dar, si fue tan poco lo que tú pudiste colectar, pues entonces no vas a recibir nada. Por esa razón, hay muchos empresarios y muchas personas que no le pagan de la vía correcta a, uh-huh, las personas, que le pagan en cash. Y esas personas que reciben en cash, al final no están haciendo nada para su retiro. Por ejemplo, si tú una persona, y eso sucede muchísimo, te voy a decir dónde sucede muchísimo, en las personas que trabajan por su cuenta, uh-huh, que son jardinería, que son handyman, que son personas que no tienen una responsabilidad de pagar esos impuestos, en una persona que trabaja en un restaurante, que trabaja como tips. Como tips. Ajá. Y no lo declara,
no declara la propina, no declara el pago, ni el dueño del restaurante declara correctamente como es. Pero si ya tú vas, esa persona no están colectando ningún tipo de dinero para su retiro. Y eso es importante porque, por ejemplo, lo que estás diciendo, que no están colectando, y dice que si usted deja de trabajar, por ejemplo, y no tiene los 40 créditos, no quiere decir que esos créditos los perdió. Eso se queda en su registro y cuando vuelva a trabajar lo continúa haciendo. Pero si no llega a los 40, no hay una jubilación. Entonces, el término final de lo que yo quiero es que, por ejemplo, si tú trabajas por tu cuenta o trabajas en un restaurante y el dueño no te declara la cantidad de dinero que debe de declararte correctamente para que tu beneficio. Habemos muchas personas. Yo recuerdo cuando yo vine a este país, yo llegué aquí de 18 años. ¿Qué me puede ocurrir de que yo pueda decir, voy a pagar impuestos, de tonto voy a ser primero que voy a pagar impuestos? Y total, no había manera al principio de que yo pudiera escaparme cuando tú tienes que te dan el dinero, el cash, y que al final vengas tú como bella serpiente a entregar el dinero al contador. Bueno, gané $30,000 en tips y voy a pagar de impuestos $8,000 o $7,000. No lo hace nadie. Pero al final de la jugada no esperarás que cuando llegues a los 62 o 65 te vayan a entregar $3,000 o $3,500 de retiro mensual. En el dado caso, cuando tú trabajas para una empresa y la empresa donde vamos a hablar Walmart o vamos a hablar Amazon, la imprenta, que tienen que declararte tus impuestos correctamente como tiene que ser, entonces al final te vas a dar cuenta de que te van a quitar semanalmente alrededor de $120, $130, que es bastante. Claro. ¿Okay? Pero tú sabes que estás colectando para en el momento que te venga tu retiro. Entonces, yo creo que es bien interesante. Hay muchísimas personas que creen, y sobre todo aquellos que recién llegan a los Estados Unidos, que creen que es obligación del gobierno que le estén pasando un tipo de ayuda, si esa ayuda está colectada por nosotros mismos, que nosotros fuimos los sembradores de ese dinero que hay en el fondo, que en el dado caso se utilizaría para nuestro retiro, que ahora se está utilizando por el problema de la pandemia, que las personas han recibido mucho dinero y ese dinero, por ejemplo, lo del unemployment, esa cantidad de plata que ha salido. Yo creo que deberíamos nosotros de hacer un poco de conciencia para nuestro futuro y para nuestro retiro. A mí me queda muy poco de retiro para poderme retirar. Bueno, qué bien. No, qué bien, pero el problema es que uno, mira, yo conozco personas, decía, siempre me recuerdo, yo tenía un jefe en el año 89, 90, donde él, cuando ya estaba trabajando con nosotros, ya se iba a retirar, era el dueño del restaurante, y decía, bueno, yo me puedo retirar tranquilo, y como a los 4 o 5 años me encontré con él, y me decía, Giovanni, créeme que quiero trabajar. Pero cuando me acuerdo todo lo que tengo que hacer, no me dan ganas y me pongo a entrar en la computadora y así se me pasa todo el día. Claro, ¿tú sabes por qué? Porque tengo un retiro y ese retiro me cubre mis necesidades. Él ya falleció, pero en la parte del tiempo que estuvo hasta como el 2004, en esa parte de ahí vivió el retiro. Decía, Giovanni, le digo, ¿va a ir a trabajar? Me dice, no. Le digo, ¿no quiero ir a trabajar un ratico al Publix? Me decía, no, para nada. Porque él hacía otro tipo de cosas y colectó para su retiro. Tenía su casa paga, tenía su beneficio, su esposa también dentro de la parte, tenían su tipo de beneficio, que creo que si tú colectas en el mes $3,200 o $3,400 y tu esposo o tu esposa colecta $2,500, tú te imaginas $5,000 en una casa, ¿qué vas a querer ir a trabajar? Pero tuviste que haber pagado impuestos durante el tiempo que estuviste trabajando. Así es, este tema lo vamos a ampliar porque realmente tenemos que hablar de también qué pasa cuando una persona fallece y tiene esa cantidad de créditos, qué pasa con su familia, puede tener ese retiro. Vamos